Evangelizar es, es la razón de ser de la Iglesia, porque en realidad es la razón de ser de la venida de Jesús. Acabamos de celebrar la Navidad, el Señor se ha encarnado y ha venido, y en esta, digamos, primera semana del llamado tiempo ordinario de la vida de la Iglesia, le vemos a Jesús, ¿no? que dice que ha venido para anunciar la buena noticia, es decir, para evangelizar. En ese sentido, evangelizar es un dato permanente, constitutivo, sin el cual la Iglesia no se comprende, no significa, no, no es. Pero este aquí que llevamos unos cuantos años ¿no? hablando de nueva evangelización. En realidad también, aunque hablamos en estos últimos años de nueva evangelización, podríamos decir que esta especie de coloquio entre fidelidad y novedad también es un dato permanente de la vida de la Iglesia. Fidelidad a su Señor y a lo que acabo de decir, a su razón de ser, evangelizar y novedad, porque la evangelización, la buena noticia anunciada a los hombres y mujeres de cada tiempo, vive la llamada también permanente a la novedad. a poder ofrecer a Jesucristo su evangelio, su salvación, su presencia, su buena noticia a los hombres y mujeres de cada tiempo en sus circunstancias concretas, en los giros históricos, en los contextos diferentes, ¿no? En realidad yo creo que aunque vivimos en este 2012 un singular año en lo que se refiere a la nueva evangelización, como sabéis, Santo Padre Benedicto XVI ha convocado a las iglesias a una reflexión que culminará en un sínodo en octubre próximo precisamente sobre la nueva evangelización. También quiere unir el Papa ese sínodo de la nueva evangelización a dos acontecimientos. Uno, el celebrar la Iglesia los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II. Y otro, que en realidad es un acontecimiento celebrativo para unir estos dos, tanto el Sínodo de la Nueva Evangelización como la celebración del aniversario del comienzo del Concilio, la proclamación de un año de la fe. Seguramente... Esta convocatoria de un año de la fe tiene que ver con que, según el discernimiento del Papa, una de las novedades que piden hoy evangelizar es que es preciso de nuevo hablar de Dios, presentar a Dios, mostrar su rostro, salir al paso de sus deformaciones en los ídolos, volver especialmente a a presentar en las zonas más secularizadas del planeta lo que significa creer en Dios y poder ofrecer a aquellos lugares donde la vivencia de la religiosidad es fuerte un rostro de Dios ante las desfiguraciones del mismo y ante la confusión del mismo rostro de Dios con las proyecciones idolátricas que surgen de los deseos a veces manipulados del propio corazón humano. Este eh, conjunto de celebraciones que el Papa convoca para el 2012, yo creo que nos pueden ayudar a caer en la cuenta de que todo lo que llamamos nueva evangelización en la Iglesia en los últimos años tiene que ver con que el propio concilio Vaticano II quiere ser un pentecostés que dispone a la Iglesia precisamente para este desafío porque en los finales del siglo XX catalizan una serie de acontecimientos que vienen desarrollándose en los últimos 200 años, ¿no? que nos hablan verdaderamente de un nuevo tiempo. Revoluciones económicas y políticas, transformaciones impresionantes que los avances de la ciencia, que se hace tecnología y técnica, permiten en la vida de los hombres, los procesos descolonizadores que han tenido eh, su que hacer en los últimos decenios, en el siglo XIX, especialmente en Latinoamérica, en el siglo XX, especialmente en África y en algunas zonas de Asia, las posibilidades extraordinarias de los desarrollos humanos. La conciencia de vivir en un solo mundo, aunque este solo mundo en el que vivimos esté tan amurallado en divisiones y tan encadenado en opresiones. Pero sin embargo, la conciencia de un solo mundo es fuerte. En fin, es un pentecostés. Para descubrir en todos estos acontecimientos, es una expresión del propio concilio, signos de los tiempos. Es decir, guiños de Dios, podríamos decir, pasos singulares del propio Señor por la historia que los creyentes con los ojos iluminados han de tratar de descubrir para discernir en esos pasos unas nuevas llamadas del Señor a pasos adelante de la humanidad en el gran plan de comunión que Dios tiene para ella. Pues bien, entre los signos de los tiempos que el Concilio Vaticano II nos invita de manera permanente a mirar, a discernir para descubrir en ellos una llamada del Señor que en este caso es una llamada insistente a la evangelización, aparece el fenómeno de las migraciones. Como Patricio nos ha recordado al principio, ya va casi por un siglo en el que la Iglesia es sensible a esta realidad de la movilidad humana. Los propios avances de las ciencias y de las técnicas que se aplican, por una parte, a las posibilidades del transporte y, por otra, esos mismos avances y desarrollos económicos y políticos que fuerzan. A veces, que desplazan, que obligan a los desplazamientos humanos, a la movilidad humana, dando pie a las migraciones, bien emigrando, bien inmigrando, según donde pongamos la mirada. Nosotros mismos en nuestra propia tierra sabemos algo de lo que significan las migraciones, la movilidad humana. Es más, sería difícilmente explicable la transformación que se ha producido en la propia sensibilidad religiosa de nuestro pueblo y muchos de los aspectos de la secularización, si no tuviéramos en, la, en cuenta lo que ha significado, por ejemplo, en una ciudad como la que vivimos nosotros, si simplemente nos desplazamos a 50 años para atrás, y en 50 años para atrás, además de ver concilio, vemos que se acababa de establecer Fasa Renault aquí, lo que eso supuso también de movilidad humana. Lo que supuso en una provincia como Valladolid, por ejemplo, el pasar en muy pocos años de que la mayoría de la población viviera en el mundo rural, a la agricultura, a la ganadería, que tuviera una torre con un campanario en el centro de la plaza del pueblo que con sus toques recordaba varias veces al día una presencia misteriosa. A lo que significa llegar a nuestros barrios, rondilla, delicias, y muchas veces no saber dónde está el templo, al principio en unos bajos, no saber dónde situarse, no saber cómo enlazar aquellas tradiciones más o menos arraigadas en el corazón de los emigrantes del mundo rural a la ciudad y lo que eso supone que decir cuando esos movimientos migratorios no son solamente de unos pocos kilómetros o de unos cientos de kilómetros, tanta gente de nuestros pueblos que se fue como en el mío a Bilbao o en otros a Barcelona o a Madrid, y lo que eso ha supuesto ¿no? en la transformación de las formas de vida, incluida también en la transformación de la sensibilidad religiosa, de la práctica religiosa, de la presencia, digamos, del Señor en la propia vida de las gentes. Digo, ¿qué decir cuando esa movilidad obliga a cambios culturales, geográficos, económicos y políticos muchísimo más extraordinarios ¿no? desde todos los puntos de vista? Pues bien, digo, la Iglesia nos presenta la movilidad humana, las migraciones, como uno de los signos de los tiempos. Y si signos de los tiempos suponen paso del Señor y subrayado de su anuncio evangelizador y llamada de una propuesta de conversión, la movilidad humana, las migraciones, en cuanto signo de los tiempos que nos recuerdan corazón del Evangelio, dicen la tierra es hogar, la humanidad es familia desde nuestro punto de vista, desde una mirada iluminada. Es verdad que estamos llamados a hacer análisis de la realidad y en el análisis de la realidad utilizar los instrumentos que las ciencias sociales nos ofrecen. Pero en nuestra propia utilización de los instrumentos de las ciencias sociales lo hacemos con una mirada iluminada. Y nuestra mirada iluminada dice, la Tierra, a pesar de sus fronteras, la Tierra, a pesar de... Las diferencias físicas entre unos lugares y otros de la Tierra es un hogar. Un hogar común. Un hogar ofrecido por Dios a la humanidad. Y la humanidad, a pesar de las banderas, es familia. La Tierra, a pesar de las fronteras, es hogar. La humanidad, a pesar de las banderas, es familia. Esto forma parte del corazón y claro, nos dispone a mirar el fenómeno migratorio ya desde una perspectiva. Cómo situarnos para aquellos que se desplazan puedan encontrar allí donde llegan algún rescoldo de hogar como situarnos como pueblo, como familia de familias, para que los que llegan puedan encontrar la buena noticia de que hay alguien reconocible como familia. Forma parte, por tanto, como signo de los tiempos de el corazón del evangelio. El evangelio es la buena noticia en la que nosotros decimos: No tengas miedo, Dios existe, Dios te quiere, Dios es Padre. Y además te ayuda a caer en la cuenta de un secreto sobre ti. Eres hijo y hermano, eres familia. Es verdad, esta familia está enfrentada. En esta familia hay guerras y hambres. La tierra, la tierra no es una trinchera. Ni siquiera es solo el escenario de los mercados. La tierra es un hogar. Aunque es verdad. En la tierra hay fronteras y muros. Cadenas y conflictos. Porque la mirada iluminada también con los análisis sociales nos hace caer en la cuenta de que cuando las personas se mueven, se explica en geografía humana, lo hacen o bien por turismo. Vivimos en un país este nuestro, ¿no? que además de haber conocido los fenómenos migratorios por razones económicas, conoce la llegada, se cuentan todos los años, ¿no? Y hemos tenido años de pensar en batir récords, ¿no? los que llegan por turismo. Como quiera que estamos hablando de evangelización, sabemos que también las personas nos movemos y que a ese movimiento lo llamamos peregrinación y que caminamos a Santiago o vamos a Roma o otros se juntan con la Virgen de Guadalupe o el otro día en Venezuela una gran peregrinación en un encuentro en un santuario de la Divina Pastora. ¿no? Pero seguramente no sean ni las peregrinaciones ni los movimientos turísticos los que mueven a la Iglesia, al Papa, a nosotros, en la reflexión de esta tarde, con la mirada iluminada a descubrir como signo de los tiempos que nos interpelan los fenómenos migratorios. Por una parte, nos ayudan a concretar el Evangelio. La tierra es hogar, la humanidad es familia. Por otra parte... Los movimientos migratorios nos hacen caer en la cuenta de que muchas veces se producen por injusticia económica. Las personas se ven obligadas a salir de su patria porque no pueden en ella ganarse el pan. Y acuden a otro sitio. Y muchas veces ese poder acudir a otro sitio... Desde lugares donde no se puede ganar el pan de cada día, a otros lugares donde se tiene la expectativa de poder subsistir o mejorar económicamente, incluso a veces corriendo graves riesgos en el viaje, son ya en sí mismas esas diferencias expresión de una tierra-hogar no bien organizada. Los fenómenos migratorios, en la medida en que se producen por razones económicas, y cuando esas razones económicas tienen en el límite de abajo el poder subsistir, el poder ganar el pan, el no morirse de hambre o el tener las perspectivas de un desarrollo humano acorde a la dignidad que cada uno de nosotros tenemos, y cuando la propia organización de la economía mundial nos habla de países que pueden ser como una especie de gran reserva de mano de obra a la hora en que la movilidad pueda hacer llegar que a unos lugares llegue gente que realice el trabajo que los que viven en ese lugar no quieren ya realizar nos hablan de una cierta organización del sistema económico ante el cual cuando menos suena un timbre de alarma cómo está organizada nuestra casa, nuestro hogar común, cuando el movimiento migratorio está forzado por una situación de injusticia económica. Es verdad que motivos económicos pueden hacer que las personas nos vamos de un sitio a otro, no porque en el sitio donde estamos no podamos vivir, sino porque queremos desarrollar nuestra vida de otra manera, lo mismo, tener otras posibilidades. Pero quiero subrayar. Desde la mirada iluminada, el caer en la cuenta de que dentro también del camino evangelizador, además de anunciar que forma parte de la evangelización, la tierra es hogar, la humanidad familia, cada uno de nosotros tenemos una dignidad, hay también una llamada a la conversión que va a pedir de nosotros además un ejercicio de caridad que la Iglesia llama caridad política en la vocación laical en medio del pueblo santo. Las injusticias económicas que obligan a migrar. Además de las injusticias económicas, hay también motivos de opresión política. Hay personas que tienen que salir de su tierra porque son perseguidos. Hay personas que tienen que salir de su lugar porque las condiciones políticas del lugar donde viven les han convertido en personas perseguidas y han de irse a otros sitios buscando primero un refugio donde sobrevivir y después un ámbito donde poder desarrollar su existencia. También la opresión política en la medida en que obliga a migrar es desde los ojos iluminados una llamada, una llamada a la conversión y al ejercicio de la caridad política también como instrumento evangelizador, porque la Iglesia cuando nos habla de evangelización nos dice que la evangelización tiene como tres vías, ¿no? como ese gran esa gran fuente que es anunciar la buena noticia de Jesucristo el Señor que nos ha hecho presente el amor del Padre en el aliento del Espíritu, supone un anuncio explícito de esta buena noticia, una presentación de Jesucristo como rostro donde se hace visible la misericordia de Dios, pero que también el camino evangelizador lleva consigo el testimonio y lleva consigo el trabajo por la justicia. Por tanto, las migraciones, signo de los tiempos, a la hora del anuncio explícito, nos dan contenido de lo que ese, esa llegada de Jesucristo supone. La tierra es hogar, la humanidad es familia, cada hombre, cada mujer tiene una dignidad sagrada y todo esto manifestado en Jesús y en su salvación pero piden de nosotros también un abordar desde el ejercicio vocacional de la caridad política, la injusticia económica, la opresión política, y hay, digamos, como un tercer escenario del que las migraciones van a ser también como un signo. Lo reconoce el Papa en el mensaje que ofrece este año, como en los mensajes de los años pasados. ¿no? Dice el Papa en el mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2012. Las migraciones internas o internacionales realizadas en busca de mejores condiciones de vida, digamos motivación económica, o para escapar de la amenaza de persecuciones, guerra, violencia. motivación política, hambre, catástrofes naturales han producido una mezcla de personas y de pueblos sin precedentes, con problemáticas nuevas, no solo desde un punto de vista humano, sino también ético, religioso y espiritual. Las consecuencias actuales y evidentes de la secularización, la aparición de nuevos movimientos sectarios, una insensibilidad generalizada con respecto a la fe cristiana y una marcada tendencia a la fragmentación hacen difícil de encontrar una referencia unificadora que estimule la formación de una sola familia de hermanos y hermanas. ¿Veis? El primer signo del que hablábamos, en sociedades cada vez más multietnicas e interculturales. Es decir, que el tercer escenario, signo de los tiempos es eso que tampoco sabemos muy bien cómo llamar en estas últimas décadas, ¿no? Multiculturalidad, interculturalidad, pero lo que sí tenemos claro cualquiera que sea el nombre que queramos dar al acontecimiento, al fenómeno, es que los fenómenos migratorios están suponiendo, digamos, un diálogo de culturas, un choque de culturas, un pasar unas culturas al lado de otras, sin posibilidades de dialogar y sin querer enfrentarse, en una especie de respeto: de mírame y no me toques, mientras no me metas, no te metas en mi vida, yo no me meto en la tuya. Y es un signo de los tiempos, desde el punto de vista de los ojos iluminados. Recuerda un poco el esquema. Primer aspecto. Contenido del Evangelio, la tierra, hogar, la humanidad, familia, el hombre y la mujer con dignidad sagrada. Segundo aspecto, en lo que tiene de llamada a la conversión y en la acción, en la caridad política. Injusticia económica, opresiones políticas que obligan a migrar. Tercer escenario. Tercer escenario es el escenario que pudiéramos llamar cultural. Cultural no en el sentido academicista de la expresión cultural, ¿no? sino cultural en alguno de estos tres sentidos. Y yo creo que aquí es donde aparece la problemática. Hay una expresión de lo cultural que es la, la que está más fácilmente domesticada por el mercado, que es entender cultura como producto cultural. Muchas veces lo que nos llega... ...a través, digamos, de los medios o a través de la plaza pública... ...o a través de los diversos ámbitos ¿no? de realización de la actividad humana... ...en lo económico, en lo político, en lo llamado, entre comillas, cultural... ...son productos culturales. Productos culturales que pueden ser intercambiados... ...y productos culturales que pueden entrar en el mercado como cualquier otro producto. Pero, en realidad... Lo que desde el punto de vista de la evangelización ha interesado siempre, y de ahí eso que os decía al principio, ese permanente diálogo entre fidelidad y novedad, porque la novedad que se nos plantea es una novedad cultural en el segundo sentido que yo voy a utilizar de la palabra cultura, después de haberme referido muy de paso al producto cultural el sentido más superficial. ¿no? Y lo que tiene de fidelidad es la permanente también llamada de la evangelización a ser un instrumento, valga la expresión, de cultura en el tercer sentido que quiero dar a la palabra cultura. Y a ver si soy capaz de explicar un poco esto. Producto cultural, primer sentido, si queréis... El menos importante, aunque yo soy consciente de que desde el punto de vista de la vida social actual, de la plaza pública actual, es el que más influyen ¿no? los productos culturales, que se hacen cine o que se hacen eh, las formas de expresión de lo cultural, ¿no? que se hacen el las eh, expresiones que terminan siendo insisto un producto también en el mercado. Voy a saltar directamente al tercer sentido o al más profundo, que supone una concepción antropológica. Y supone en medio de la multiculturalidad o de la interculturalidad la posibilidad de un encuentro y un diálogo reales, que desde el punto de vista de la evangelización subrayamos para poder seguir diciendo somos una sola familia y la tierra es nuestro hogar común. El sentido que Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes da cuando habla de que es preciso evangelizar la cultura y las culturas expresión que luego hace suya Pablo VI, diez años después de acabado el concilio, en Evangelio Nunciandi, año 1975, seguramente el documento más importante sobre la evangelización hasta hoy mismo, y en el que también se hace ya referencia al fenómeno migratorio como signo de los tiempos a la hora de abordar la evangelización, digo, esa distinción que hace el magisterio de la Iglesia entre cultura y culturas, que respondería a lo que yo estoy llamando aquí el sentido segundo y tercero de la expresión esta cultura. Por la palabra cultura, la Iglesia, en Gaudium et Spes y en Evangelio enunciandi, entiende lo siguiente: el ser humano es un permanente coloquio entre libertad y gracia entre naturaleza y cultura. Desde el punto de vista de la antropología cultural sería antropología y cultura. Desde el punto de vista de la antropología teológica, entre libertad y gracia. Y sólo así nos explicamos. Entonces, cultura, desde el punto de vista de la evangelización de la cultura, es todo aquello que posibilita que el ser humano cultive sus rasgos esenciales. Sus rasgos de identidad. A ver si puedo explicarlo un poco más. En el corazón de todo hombre hay, por subrayar, ¿no? hay más cosas, pero yo subrayaría como tres latidos fundamentales. Tres, tres latidos que son transculturales. Tres latidos que atraviesan las culturas y que, por tanto, si los reconocemos así, formarían parte de una única cultura. Es decir, una única posibilidad de cultivar lo humano para que lo humano se desarrolle y pueda llegar a una plenitud. Esos tres latidos son libertad, amor y alegría. Son tres latidos transculturales. Tres latidos que todo corazón humano descubre, desea. La libertad, el amor, la alegría que algunos llaman felicidad. Son reconocibles. Algunas de las expresiones externas, iba a decir, de las emociones humanas que tienen que ver con libertad, amor, alegría, son reconocibles. En la risa y el llanto, aunque luego las formas culturales de hacer fiesta y las formas culturales de hacer duelo o de acompañar el duelo sean diferentes, de ahí lo de cultura y culturas. Pero la evangelización, en este, digamos, tercer escenario de los movimientos migratorios como signo de los tiempos, con el reto que supone lo intercultural, multicultural, supone para la evangelización un doble reto. Por una parte, con el anuncio del Evangelio y lo que va detrás del anuncio del Evangelio, la iniciación cristiana, la incorporación a la vida de la iglesia, familia de familias entre los pueblos y una propuesta de vida, supone la posibilidad de afirmar tres cosas que desde el punto de vista de muchos de los discursos multiculturales al uso no se aceptan. y que sin embargo desde el punto de vista de la evangelización, desde mi punto de vista, esta tarde son decisivos. Evangelizar como un instrumento cultural que ayude al hombre y la mujer a desarrollar sus tres latidos de libertad, amor y alegría y abordar también, digamos, dos golpes que también son transculturales. La culpa y la muerte supone una pretensión de verdad, de verdad común, de verdad común como fundamento desde el cual poder dialogar. Este fundamento de verdad común supone que la evangelización, en este coloquio de libertad y gracia o de naturaleza-cultura, según la perspectiva de la antropología que queramos tomar, supone también la pretensión de una propuesta ética común y no ética de mínimos, como la situación del multiculturalismo. A los diversos niveles, no solo el multiculturalismo entre pueblos, sino el que podemos percibir entre nosotros en, una so en las sociedades europeas, en las que a veces no tenemos dónde agarrarnos para hacer una propuesta ética común y tenemos que hacer una propuesta de ética de mínimos desde los consensos parlamentarios, que a veces dificulta tanto luego los juicios morales en situaciones complejas de la vida humana, ¿no? La evangelización de la cultura supone por parte del cristiano evangelizador la humilde pretensión, yo soy consciente de que decir humilde y pretensión parece una paradoja, la humilde pretensión de anunciar a un Padre Creador común que fundamenta una propuesta de verdad común, desde la que se, la, se construye una ética del bien común. Al mismo tiempo, la evangelización supone el desarrollo de las culturas, porque la propia comprensión antropológica del evangelio del Cristo que anuncia un Dios trinitario a cuya imagen y semejanza somos afirma al mismo tiempo la identidad y la diferencia la identidad la identidad en la dignidad común la identidad en la afiliación común la identidad en la fraternidad compartida y al mismo tiempo la diferencia. La diferencia. Que es posible vivir en ella y que, se, y que la diferencia pueda ser fecunda, como es fecunda la diferencia de los sexos, si este promover y la evangelización debe de hacerlo formas culturales en los que los hombres y las mujeres según la época histórica en la que vivan, según las tierras patrias en donde nazcan, según los diversos contextos históricos donde se desarrollen sus vivencias, sus emociones, tienen capacidad de dar formas culturales diferentes a las señas de identidad comunes. Es un reto muy grande actualmente que eh, por una parte plantea alguna dificultad en la evangelización en el sentido de decir tenemos derecho en la evangelización a los hermanos que llegan desde otros lugares del mundo y que no son creyentes o forman parte de otras tradiciones religiosas, ¿tenemos derecho a anunciarles a Jesucristo? Forma parte de nuestro ser eclesial que subraya la acogida del que viene desde el anuncio de la tierra hogar y la humanidad familia. Desde la solidaridad compartida por los motivos que hemos descubierto en la inmigración de injusticia económica o de opresión política, que nos llama a la solidaridad, el primer escenario de las migraciones signo de los tiempos nos pide acogida, porque la tierra hogar es hogar y la humanidad es familia. Las, el segundo escenario de las migraciones como signo de los tiempos nos piden solidaridad en el campo económico y en el campo político. Pero la mezcla cultural, ¿qué nos pide? ¿Tenemos derecho a anunciar el Evangelio? ¿O puede ser tomado el anuncio del Evangelio como una mala forma de acoger? Porque no te acojo como eres, como piensas, como cantas, como rezas. Forma parte de nuestro servicio eclesial, de nuestro ser eclesial, que quiere ante los que llegan de otros sitios subrayar la acogida, porque reconocemos que la tierra es hogar y la humanidad es familia. Forma parte de nuestros servicios con los migrantes, traducir todo lo que la solidaridad lleva consigo desde ayudar a comer o a encontrar una casa o a encontrar un trabajo. Pero a veces podemos dejar entre paréntesis el anuncio del Dios en quien creemos y de aquello que se deriva del Dios y en, en quien creemos, que es la evangelización de la cultura. Es decir, el poner en evidencia la identidad de nuestra condición de hijos y hermanos, lo que significa afirmar que, como primer, digamos, de los artículos de nuestra fe, que creemos en un Dios creador y que ha dejado en todo hombre, en toda mujer, de cualquier sitio, de cualquier tiempo, su huella, una huella en la que está inscrita un deseo de libertad, de amor y de alegría, de bien común. Yo es donde veo que está el reto evangelizador más fuerte. Que además le vivimos, como todas las cosas que se viven en la vida, de manera dramática. No lo vivimos de manera pacífica. Porque pensemos, por ejemplo, en lo que significa en nuestro mundo actual el fenómeno del Islam del mundo musulmán y de las diferentes formas de situarse los países musulmanes, según sean de mayoría musulmana o, o sitios donde los musulmanes se ven obligados por razones económicas y tantas veces por razones políticas a salir de sus sitios. Desde un eh, celo de difusión del Islam tan grande como se vive en algunas zonas. Pensemos en otro fenómeno, el fenómeno europeo en el que llevamos tres siglos con una misma clave cultural, desde las guerras que se produjeron en los países europeos por motivos religiosos, político-económicos, en los siglos XVI y XVII. En los que se decide desde entonces meter a Jesucristo en el armario, porque parecía que era el motivo de las guerras. Pero hete aquí que, abandonada de alguna manera las raíces cristianas de Europa, tenemos dificultades para realizar un proyecto común y para sostener una propuesta ética común desde que los grandes asuntos que afectan a la vida humana y a la construcción del común tenemos entre manos. El que en, los, en las últimas décadas filósofos y moralistas, o éticos mejor, de diversas extracciones, digamos, en lo que se refiere a lo religioso, han planteado en Europa, en las, insisto, en las últimas décadas, de o bien redescubrir unas raíces religiosas y éticas comunes, o bien plantearse la superación de lo humano, entrar en lo que se denomina en la jerga de la búsqueda cultural europea en este momento el transhumanismo, es sin duda un reto interesante. Por una parte, lo que significa el reto de un fundamentalismo. Por otra parte, lo que significa el reto de un fuerte secularismo agnóstico. En medio de eso nosotros decimos, queremos evangelizar. Y no queremos ser fundamentalistas. Queremos evangelizar. Y sabemos que el fenómeno migratorio que es bueno dejarlo de llamar ya fenómeno, porque estamos hablando de rostros, de hombres y mujeres que entran y que salen y que se mueven, nos da contenido y llamada para proclamar una buena noticia. Nos interpela respecto de las causas, causas que tienen que ver con el pecado estructural y que piden de nosotros una acción solidaria que llamamos caridad política. Y nos plantean desde el punto de vista de la evangelización, en el sentido podríamos decir más estricto, el reto de cómo situarnos en algo que en los últimos 30 años de la vida del mundo no sabemos muy bien cómo gestionar. El diálogo entre las culturas. <coughs> la presencia cada vez más en los barrios de nuestras ciudades de fenómenos interculturales. Ante esto, yo creo que la propuesta cultural y eclesial dominante ha sido hasta ahora jugar a la baja, jugar a un mínimo común, digamos, sostenido por ese dogma único del tiempo posmoderno, la tolerancia en el sentido de a ver cómo buscamos formas de ser tolerantes unos con otros y con sus formas de vida. Yo humildemente creo que sí, sí, ojalá desposeídos lo más posible de todo aquello que pueda mezclar la evangelización con los favores económicos o con los favores políticos todo lo que sea reeditar viejas fórmulas de pan y catecismo, como vivimos en la España de los años 40-50, para verdaderamente ofrecer a los que vienen o salir a contar a los que están que creemos en un padre común, que creemos en un hijo hermano mayor, en el que se nos han desvelado los secretos del corazón, que creemos en un horizonte de bien común que ilumina nuestras luchas. Yo creo que esto es preciso hacerlo, claro, querida familia, para hacer esta propuesta evangelizadora que al mismo tiempo sea humilde y audaz. Precisamos ser un pueblo. Precisamos, aunque seamos pequeños, ser un pueblo. Un pueblo que tiene identidad. Un pueblo que acoge y es solidario. El Papa habla en el mensaje de este año de la importancia de contar con que los... Migrantes son al mismo tiempo sujetos y destinatarios de la evangelización. No solo destinatarios, sino sujetos protagonistas. De ahí la importancia de acoger en nuestras comunidades, no valga la expresión, por la puerta pequeña de la sala de cáritas a los que vienen, sino por la puerta grande de la Eucaristía del domingo a los que vienen. Claro, para eso hay que acoger en sus formas culturales. Porque si no los hermanos que vienen en sus formas culturales a expresar la identidad cultural, por ejemplo, en la liturgia, en la celebración de la Eucaristía, pueden encontrarse que nuestra celebración de la Eucaristía, que es la misma cultura, aunque se exprese en formas culturales diversas, según uno esté en África, en Iberoamérica o en Europa, algunos hermanos de Iberoamérica vienen a nuestras celebraciones de la Eucaristía y se mueren de frío, pero no por la niebla. ¿Entendéis? Claro, es muy importante, antes que nada, antes que pensar que los migrantes son destinatarios de la evangelización, que son sujetos, que son hermanos. Algunos, ¿no? Otros hermanos vienen y han venido como nos pasó a nosotros en nuestros fenómenos migratorios y en el propio viaje, la fe como que se ha perdido en la maleta. Y otros hermanos vienen y nos dan hoy, de hecho, el mismo fenómeno migratorio hace que la distinción, entre nueva evangelización y misión agentes que se hizo en los años 80 cuando empezó a hablarse desde Haití, marzo del 83, cuando Santo Padre Juan Pablo II dijo es la hora de una nueva evangelización nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en sus expresiones, en Haití en el 83. Entonces se escribe Redentor Misio, y en Redentor Misio se distingue claramente dos territorios de la evangelización. Hoy los dos territorios de la evangelización, Misión agentes y Nueva Evangelización, ocurren en nuestros barrios. En nuestros barrios hay Misión agentes porque hay hermanos que no han oído hablar nunca de Jesucristo, y en nuestros barrios hay Nueva Evangelización porque hay bautizados que no saben ya dónde está su partida de bautismo en el mismo barrio. Misión agentes y nueva evangelización en el mismo barrio. Territorio de la delegación de misiones de toda la vida y el reto del nuevo tiempo. Por eso es tan importante que los que vienen nos ayuden. Desde la identidad común compartida y de las culturas diferentes que necesitamos hoy para poder dialogar con otros hermanos y juntos poder atreverse desde el testimonio y la solidaridad por delante a anunciar a hermanos que vienen de otras tradiciones y que no conocen a Jesucristo y que incluso tienen otros sones y otros cantos para referirse a Dios que nosotros hemos conocido a Jesús. Con todo el respeto, pero con toda la audacia, con toda la humildad pero con toda la decisión. Acabo. El Papa habla en el mensaje de este año de la importancia de las familias que acogen, de las familias que en medio de la, de la vida de lo que es las familias, que es vida de barrio, vida de casa, vida de vecinos, vida de colas, vida de tiendas, vida de llantos, vida de fiesta, vida de ser acogedores de los que están, de los vecinos. Y esto es preciso decirlo en un tiempo, es verdad que los inmigrantes han detenido su llegada con tanta fuerza a España o a Valladolid, hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística ha ofrecido los datos referidos a las migraciones del año pasado. Y se ve una caída tremenda ¿no? respecto de lo que han sido los números en los años anteriores. Pero a pesar de la caída tremenda, reconozcámoslo, en nuestra sociedad los emigrantes son vistos como rivales. Como rivales que están poniendo en riesgo nuestro sistema de seguridad social, nuestro sistema sanitario y nuestro sistema educativo. Algo muy injusto. Porque, entre otras cosas, han ayudado en las cotizaciones de estos años, pero ahora que llega el paro y que hay que cobrar y que, y que hay déficit en la seguridad social, y por qué no decirlo, también en algunos de nuestros barrios, en algunas de las ciudades españolas, seguramente en otros sitios más que aquí, pero también algo aquí, empiezan a extenderse los miedos. Los miedos por la inseguridad, por los robos, por las cosas. ¿no? En la que siempre hay una tendencia a buscar chivos expiatorios, o también reconozcámoslo, las situaciones en las que mucha gente puede vivir, españoles y extranjeros, emigrantes y, y nacionales, ¿no? pues los fenómenos que estamos viviendo en los últimos años. ¿no? El Papa habla también de la importancia para realizar este trabajo en el que los migrantes son sujetos y destinatarios de la evangelización, de constituir equipos misioneros, en los que presbíteros, laicos y religiosos colaboren. Y habla, y con esto sí que acabo finalmente, de la importancia de la colaboración entre las iglesias, entre las iglesias de las que proceden algunos de los que llegan y las iglesias que acogen. Todo ello... Para que se haga verdad el anuncio evangélico del qué partido. La tierra es hogar, la humanidad es familia. Y la iglesia en medio de los pueblos es un sacramento precisamente de eso, de la unidad de todo el género humano. Es un sacramento que, además de ser signo de la unidad del género humano, es instrumento para que la tierra sea hogar y signo e instrumento de lo de esto está llamada a la solidaridad real frente a la injusticia económica la opresión política y vive el reto de plantear el diálogo entre la cultura y las culturas desde la evangelización humilde y osada de jesucristo el señor